Y amiga y amigo de TV Lobo, entramos al bloque final de nuestro programa en un solo acto, El Rincón de los Aullidos, deseando de todo corazón que hasta aquí, haya sido de su completo agrado y cerramos con broche de oro. Vamos a escuchar al gran contemporáneo de Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, disculpe usted, al gran Johnny Cash, que ya nos se adelantó en el viaje. Un monstruo, un gran músico, muy versátil. Sus géneros incluían country, gospel, rockabilly, rock and roll, folk, blues, entre otros. Aquí lo vamos a ver en una presentación en Montreux, Suiza, interpretando su tema, un gran éxito de fíjense nada más, una producción de 1948, The Ghost Riders in the Sky. Este músico no solamente se presentaba, pues eran como caravanas y se iban presentando de ciudad en ciudad en teatro, sino inclusive fue el pionero de interpretar música en las cárceles, obviamente para los inquilinos de esos reformatorios. Y aquí lo vamos a escuchar, reitero, con su tema Ghost Riders in the Sky. Un hombre que pudo
combinar la originalidad con la sencillez. Este es el original Men in Black, ¿sí? Porque todo, siempre se, en sus presentaciones lo hacía vestido de negro y a la voz del saludo característico, Hello, I am Johnny Cash, empezaba a hacer sus interpretaciones musicales. Ahí en Montreux, es una pequeña villa al pie de un lago en los Alpes suizos, en donde hay un monumento de Freddie Mercury y se dice, ahí esparcieron sus cenizas una vez que el gran monstruo de la banda Queen falleció y se incineraron. Ahí pidió que se regaran sus cenizas. Y vamos a cerrar nuestro programa con otro extraordinario y talentosísimo cantante, intérprete de la época dorada, o por lo menos llamémosle inicial del rock en español en México, por ahí de los 60s, junto con Angélica María, César Costa, Enrique Guzmán, la misma Julisa, por mencionar algunos. Johnny Laboriel es de los íconos representativos de ese tiempo, que formando parte de la banda Los Rebeldes del Rock, hizo del tema La Hiedra Venenosa un gran éxito, un gran cantante, que antes de que se nos adelantara en el viaje a el cielito lindo, dirían por ahí, tuvimos la oportunidad de que viniera aquí a cantar sus temas en nuestra Plaza Cuarto Centenario. Vamos a verlo y a escucharlo. A los hombres con tu gracia y loca frivolidad, pero nadie sabe, pero nadie sabe que eres solo una hienda con sueños amanecidos. Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa, ya sabes a los hombres con tu gracia y loca frivolidad. Capaz a los hombres con su gracia y loca frivolidad. ¡Ánimo! Pero nadie sabe, pero nadie sabe que solo una llena con sueños amados y daros. Te burlan de los hombres, te encanta ver los pies y un pan a su vez parecer. Tu alma envenenada, serpiente venenosa, no tiene su forma de mujer. Sonar osara, bonita y olorosa, capaz de estar los hombres con tu gracia y loca frivolidad. ¡Ánimo! Gran Johnny Laboriel, que por ahí dice, se cuenta que una de las últimas frases que él le dijo a su esposa es de que si preguntaban por él, que les dijera que se había ido de gira. Y con esto cerramos el programa de esta semana, agradeciendo a usted, amiga y amigo de TV Lobo, que se haya quedado con nosotros, nos haya permitido llegar ahí a su casita.
tengo que agradecer el espacio a nuestras autoridades, el rector Martín Gerardo Soriano Sarillana, la vicerrectora Araceli Villanueva y a un extraordinario equipo muy profesional de este, su canal TV Lobo, el canal del verdadero talento de la gente de Durango, a Wendy Alvarado, a Karina Guevara y a Lidia Amador, por el cariño que le ponen para que esta producción sea de su completo agrado. Lo invitamos para que en 8 días nos sintonice, aquí donde usted puede ver lo que le gusta oír de la expresión universal del espíritu, la música. Hasta entonces, y sea usted muy feliz.